Estás escuchando Rol GDL, Radio Online Guadalajara. Ahora sí, tengo el honor de presentarles a Odette. Odette, por favor. Despierto en la mañana, con lagañas en los ojos, con los sueños enredados, párpados en hombros, y tomo mi desayuno para una vida de ayuno que va. Prendo televisión, mismo conductor, mismo reportero, hablándome de fútbol o de gente que roba, que viola, que mata, que pierde su vida en una mañana. Llego a la escuela a 7 de la mañana, mismas personas, mismas palabras, me llenan la cabeza de diagramas y estructuras, y en su alma yo no veo un pedazo de cordura. No entiendo, libros en la mente pero huecos en el alma. No entiendo, concursos de belleza y niños con hambre en su panza. Dormidos, un mundo regido por modelos de cartón. Dormidos, seres disque humanos que no tienen corazón. Me asustó. De mi sociedad que decide cuánto peso, el diámetro de mi cintura, lo largo de mis versos, campañas publicitarias que establecen lo aceptado. Todo modelo elegido tiene que ser respetado. Y si tu música es buena, ¿dónde has estudiado? Aquí no tiene relevancia. Si tu alma es la que ha hablado, no, 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 no. Juventud extasiada en psicodélicas sustancias, protestando allá afuera que su país no avanza, con carencia de criterio y sin ganas de servir, pero enojados, no, no quieren vivir así. ¿Qué pasa? Tienen color en su vida pero sin luz en su casa. No, 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 ¿qué pasa? Exigimos riqueza con pobreza en el alma. Dormidos, un mundo regido por modelos de cartón que están dormidos, seres disque humanos que no tienen corazón. Enredados en nuevas tecnologías que perfectamente ya reemplazan tu sonrisa, aplicaciones que sustituyen familias y aparatos que gobiernan ya tu vida, y lo peor es que se pega y ninguna medicina puede con esta pandemia, y lo peor se viraliza el vivir más insensible es que la misma Mona Lisa. Y me duele pensar, o no lo escribo, no, y si lo hago aún tendré amigos, y si lo hago qué pasará conmigo, y si lo hago qué será de lo que digo. Saben que hoy ya no me importa, mi corazón encerrado tanto tiempo se sofoca. Y hoy que lo libero, que lo canto, que lo escribo, se desglosa. Y me atrevo a decir, y me atrevo a gritar, y me atrevo a cantarte a ti, que renuncio a esta forma de vivir. Ya renuncio, que es más bien sobrevivir. Dios, qué injusto, qué sucio, qué insulso, no. Renuncio hoy, renuncio. Libros en la mente pero huecos en el alma. Concursos de belleza y niños con hambre en su panza. Dormidos, un mundo regido por modelos de cartón. Dormidos, seres disque humanos que no tienen corazón. Muchas gracias. Bueno, cabe destacar que esto fue en vivo para quienes no lo crean. Pero hola, Odette, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? También, pues platícanos un poquito de esta presentación que vas a tener en el Morbo Café. Ah, pues, ¿qué te platico? ¿Te los invito o en general? Primero platícanos y ahorita vamos a la invitación. Ah, ok. Mira, pues este evento que es Odette Despierta en Concierto, pues es un concepto diferente al concierto anterior que se ofreció en el 50 y 50 en su momento, porque, pues vamos, esto es, como dice el título, Despierta, son composiciones, se podría decir, un poco más espirituales en cuanto a mi sentido y mi percepción de mi música. Han habido cosas muy importantes ahorita en mi vida que han sacado como lo mejor en cuanto a composición. Y es algo que en este evento quiero compartir. El otro fue más como un recorrer el camino que de yo desde mi primera canción a los 8 años hasta ahorita y empezar a compartirlos con las personas. El día de hoy es lo que ha pasado de este tiempo aquí, que realmente ha sido poco, pero ha habido mucho, mucho, mucho despertar, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y el poder compartir con las personas es ese despertar que hubo en mí precisamente. Bueno, yo he notado en lo personal que hay que mencionar que soy fan y te sigo. Todas tus canciones hablan de algo que vives. Sí. Todas tus canciones son vivencias, o sea, en ningún momento existe, yo he visto, he oído una canción que yo diga, ah, esa la escribió nada más porque dijo, ay, bueno, tengo ganas de escribir algo bonito. Mira, realmente la mayoría de mis canciones y la mayoría de lo que presento, porque pues es que tengo muchísimas canciones, realmente lo que presento es una pequeña parte. Pero sí, la mayoría de mis canciones se basan en vivencias, en cómo yo percibo una realidad, en cómo yo percibo una persona, en cómo yo percibo un sentimiento. La mayoría es mi percepción más que nada, y por ejemplo, cuando escribo historias que son alternas a mí, que no son vivenciales, vamos, es porque alguien me lo contó, alguien así, y realmente me pongo en los zapatos de esa persona y es cuando empieza a salir una nueva composición con un concepto diferente, porque igual son cosas que tal vez yo no voy a vivir, pero puedo ponerme momentáneamente en los zapatos de una persona y me encanta que puedo llegar a escribir de esa manera, porque hay muchos más temas que ofrecer a un público y hay muchos más temas que puedo compartir. ¿Tú cuáles podrías decir que son tus inspiraciones o de dónde surge la voz de Odette? No sabría decirte. Me gusta Natalia Lafourcade, me gusta Julieta Venegas. En cuanto a composición, amo con el alma a Calle 13 y a Gloria Trevi. Tengo como una mezcolanza, pero yo creo que todos ellos han sido como muy significativos para mí. En cuanto a toda mi música, creo que más se basa en lo de composición, y cuando alguien me gusta cómo compone, me da igual si canta y me gusta su voz o si me gusta el género, si me gusta su estilo de composición, ya. Ya con eso. Sí. Muy bien. ¿Cómo sientes tú este nuevo concierto? O sea, dices que es una nueva renovación, una cuestión de que has despertado en varios sentidos. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo sientes tú? ¿Qué es lo que quieres transmitir a pues toda la gente? Estoy verdaderamente muy nerviosa, porque de cierta manera el hecho de que sea en Tlaquepaque me preocupa un poco, no es la gente que me sigue por aquí en la zona céntrica y todo esto, pero pues yo creo que si no me arriesgo nunca me voy a dar cuenta qué onda. Entonces este concierto precisamente me pone nerviosa por la gente que va a ir y porque sé que ahorita ya estoy agarrando un poquito más de público y más gente que se está sumando a este proyecto de despertar. Más que nada, lo que quiero ofrecer en un concierto es como una ventana a mis ojos y cómo puedo yo ver a veces las cosas, y a veces muchas personas se pueden identificar de la misma manera que yo me siento, y es genial poder crear lazos con un público y que podamos luchar por una idea, vamos, por esta canción. Yo quiero esta canción que te acabo de compartir. Pues mi intención es crear como conciencia de todas esas cosas y todas esas cosas humanas que nos caracterizaban y cómo se han perdido al pasar de los años, al pasar de la tecnología y al pasar de tantas cosas que nos establece la sociedad, que no nos permiten ser nosotros mismos y no nos permiten como hallar una esencia propia. Entonces, lo que yo quiero compartir con el público es precisamente este concierto. Fue un despertar muy grande para mí en mi vida al empezar a decir, esta es Odette, esta es mi voz, esta es mi música y este es mi mensaje que quiero ofrecer. No importa cuántas personas, si una persona está sentada, esto empieza a tener sentido y esto vale la pena. Muy bien. ¿Cómo cuánto tiempo de duración está planeado este concierto? 2 horas. Lo especial de este concierto, déjame te platico, es que va a ser un concierto multidisciplinario. Va a haber en compañía de mi amiga Cava Contemporáneo, un grupo de danza. Ella va a bailar mi música y para abrir el concierto tenemos un evento de un performance de poesía con Donadie.
Entonces quiero, pues va a ser algo muy muy interesante, va a ser un proyecto que realmente me emociona mucho. Ahorita ya tiene, ya tenemos tiempo ensayándolo y realmente me emociona el poder que el público pueda ver algo diferente en cuanto a Odette y una diferencia del concierto pasado a este y poder ofrecer cosas distintas. Tengo fe en poder llevar este Despierta a otros centros culturales y que la gente se empiece a conectar con este proyecto. Y también saludos a Carla y a saludos Carla. Sí. Que también ya son aquí, este, les llamamos clientes de la estación, pero yo digo que amigos más bien. Muy bien, pues ahora sí, invítanos. Ok, este, espera, el evento es este viernes 15 a las 8 p.m. en Morbo Café, que se encuentra ubicado en Francisco de Miranda, número 33, en la colonia San Pedro, Tlaquepaque. Muy bien. A una cuadrita del Pariana y el cover va a ser de 70 pesos y estamos regalando ahorita dos cortesías para la dinámica que ustedes ocupen, son dos cortesías sencillas y pues para que vayan a verme, a divertirse un ratito y va a ser algo bastante interesante, vamos a tocar pues todas las emociones, vamos a revolverte la panza un rato. Muy bien, pues las cortesías se las va a ganar quien nos mande a de nuevo Facebook RollGDL o Twitter arroba RollGDL el nombre de alguna canción de Odette, por favor. Sale. Muy bien, pues ya escucharon Morbo Café este viernes 15 a las 7. 8. A las 8. Pero lleguen a las 7, para que falte un buen lugar. Sí, pueden reservar en la página de Morbo Café directamente o en mi página de Facebook. Y pues ahí, los esperamos. ¿Y dónde podemos escucharte también? ¿Mande? ¿Dónde podemos escucharte en redes? Ah, me pueden escuchar como Odette Gutiérrez en Facebook, me pueden escuchar Odette Gutiérrez en YouTube, en Instagram Odette Gutiérrez Oficial y Odette Gutiérrez en Twitter. Muy bien. Y ahí voy a estar compartiendo mi música con ustedes. Ahorita estoy subiendo nada más por YouTube videos caseros, pero esperemos, están saliendo ahorita proyectos en puerta de ya poder subir algo más, más profesional para todos ustedes. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber venido. No, a ustedes por invitarme. Y esperamos pues volverte a oír y vamos, nos vamos con otra canción de Odette, pero ahora sí viene grabada. Okay. Y pues ahorita regresamos con Cultura Roll GDL. No le cambies, estás escuchando Roll GDL en la conducción Larisa García Bojorquez y en los controles Servando Nolasco. Seguimos en Roll GDL después de este corte musical.